Hola, María Teresa. Buenas tardes. Hola, Marta. Buenas tardes a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Buenas tardes. Buenas noches. Este es Facebook Live de los jueves, de la sangre de los jueves. Déjenme aquí ponerlo un poquito más derecho. Hola, Adri. Hola, Ángeles. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Vamos a esperar que se... Hola, Mónica. Buenas tardes. Esperar que se conecten las personas. Patricia, hola. Si nos pueden ir diciendo dónde nos están escribiendo, sería pues bonito para ver en qué ciudades andamos. Sería bueno saber. Hola, Celia, ¿cómo estás? Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a seguir. Hola, Helen. Buenas tardes, buenas noches. Pues vamos a seguir con nuestro texto del Dalai Lama, el estiramiento de la mente. Vamos a ver si hoy ya podemos abarcar el párrafo 3 y quizá el 4. Vamos a ver. Hola Dani, hola Rocío, bienvenidos de Guanajuato, qué bien, de Ciudad de México, Clementina, hola María Teresa, Dari de Chiapas, mira, qué bueno, bienvenidos, Ana Patricia, sí, es bonito que nos digan de qué ciudad, ¿no? San Miguel de Allende, ah, cómo tenemos ganas de ir para allá, un día de esto, ya que estemos vacunados, nos vamos a pasear mucho. Ah, mira, Ángeles de Guadalajara. San Luis Potosí, bienvenido de Chihuahua. Muy bien, bienvenidos todos. María Isela, mira qué bonito nombre. Dulce, bienvenida de México, también Ciudad de México. Betty, bienvenidos. Bueno, Clementina, ahora Dina, ahora bueno, vamos a iniciar ya, ya son más de las 50 personas. Bienvenidos, buenas noches a todos y a todas. Gracias por su confianza, por su acompañamiento. Para las personas que es Erika, ¿cómo estás? Mi querida sister Dorina Valenzuela, hola, ¿cómo estás? Buenas noches, sister. Dina, hola, buenas noches. Vamos a hacer una, vamos a iniciar con una meditación. Porque hoy sí quisiéramos avanzar un poquito más en el documento este que ya todos ustedes conocen, para las personas que es la primera vez que nos están visitando. Este es el documento que estamos trabajando, un texto pequeño del Dalai Lama que se llama Adiestrar la Mente. Esta es nuestro jueves 14, 13, 13, perdón. Sí, es la clase 13 de Puebla, Ardi, mira, bienvenida. Es la clase 13. Yo creo que vamos a abarcar unas 18 clases más, unas 4 clases más. Yo creo que ya sí vamos a tratar de... Hola Edith, querida, ¿cómo estás? Buenas noches. Vamos a tratar de seguir y comenzar a pensar, pues en nuestro siguiente, Milka, buenas noches de Tamaulipas, bienvenida, de ir pensando en nuestro siguiente documento, que vamos a hacer la misma lógica de los jueves. Bueno, por ahorita vamos a iniciar nuestra charla de 1 hora, de 7 a 8 todos los jueves, recuerden. Nosotros somos Budismo Libre. Mi nombre es Kalama Sadak, para las personas que nos están acompañando por primera vez. Y todos los eventos que estamos realizando por ahorita a través del sistema Zoom o del sistema de YouTube, nuestro canal YouTube, o este canal que es el de Facebook Live, pues lo estamos haciendo de manera virtual. Ahorita tenemos suspendidos todas los eventos presenciales y residenciales, porque pues no es posible que hagamos ahorita con la situación que estamos viviendo con la pandemia. Actividades presenciales. Muy bien, entonces bienvenido, bienvenida. Ahí les encargo también
si nos pueden aplicar ahí donde dice allí en tu computador o en tu celular, dice ahí mandar estrellas, mándenos estrellas. Nos ayudas mucho con las estrellas porque, hola querida Erika, cuando entre más estrellas tengamos, Facebook nos da más publicidad gratuita. Y esta es una actividad que la hacemos nosotros completamente gratuita. Así como todo el material y todos los libros y todos los textos que están en nuestra página de www.budismolibre.org, todo ahí es completamente gratuito. Bien, entonces vamos a iniciar nuestra meditación entonces. Vamos a hacer nuestra meditación tradicional del Samatha sin objetivo. Entonces vamos a tomar la posición, por favor. Las personas, recuerden que en nuestra tradición, pues no exigimos una posición así muy tensa y muy rigurosa. No, lo que pedimos es que estés lo más, gracias Erika, ahí está Erika, nuestra querida amiga que nos apoya muchísimo en este curso de los jueves y también nos apoya en los cursos de los miércoles en Zoom. Dando la información a toda la sangha, tanto la sangha de los miércoles como la sangha de los jueves. La sangha de los miércoles es la sangha de Zoom y la sangha de los jueves, pues donde estás tú ahorita participando, es de los jueves. Ok, entonces vamos a tomar posición para nuestra meditación. Recuerda que la posición tiene que ser lo más cómoda posible, por favor, lo más cómoda posible. Tomamos conciencia de nuestro cuerpo. Empieza a respirar, por favor, exclusivamente por la nariz, de manera suave. No manipules la respiración. En esta práctica de Samatha, no manipulamos la respiración, ¿ok? Tu respiración, suelta tus pulmones. Esto es muy importante. Suelta tus pulmones. No trates de tener ningún control en la respiración. En esta práctica de Samatha, muy importante. Tu respiración es completamente normal, natural y sin ningún esfuerzo, por favor. Sin ningún esfuerzo. Entonces nos sentamos, tomamos conciencia de nuestro cuerpo. La respiración hacemos exclusivamente por la nariz. Y hacemos nuestra primera etapa, que es el recorrido de nuestro cuerpo, como si fuera un escáner luminoso de arriba hacia abajo. Entonces empezamos soltando un poco nuestra frente. Deja caer tus párpados suavemente. Abre tu boca muy ligeramente. Ponemos nuestra lengua arriba del paladar. Ajusta tu cuello con tus hombros, baja tus hombros, seguimos bajando. Suelta tu pecho superior y fundamentalmente suelta tus músculos de tu estómago. A esta hora ya hicimos mucho trabajo y si te levantas temprano más todavía, a esta hora ya tenemos muchas actividades y lo más probable es que tu estómago esté muy contraído. Suéltalo. Suelta, suelta la barriguita, no pasa nada. Suéltala, suéltala. Después nos vamos atrás a nuestra espalda. Ajustamos la espalda superior, ajusta la espalda inferior, de tal manera que se haga una S muy suave. Hombros ya caídos. Los brazos simplemente suéltalos. Y las manos, recuerda que puedes poner la derecha arriba de la izquierda, toca los índices abajo del ombligo, o en su caso, que yo en este momento lo voy a hacer, las palmas de las manos arriba de las rodillas. Toma conciencia de tu cadera y tus piernas, ponlas lo más cómodo posible, cómodas posibles, ya sean en loto, si eres una persona ágil o si tienes yoga, etcétera, puedes poner la de loto, puedes poner la de semiloto, la derecha arriba y la izquierda levantada, o simplemente
ponlas, si estás en un cojín o en un banquito, simplemente ponla una arriba de la otra, lo más cómodo posible. Y esta es nuestra primera etapa, el escaneo de nuestro cuerpo. Y ahí estamos listos ya. La segunda etapa generamos la motivación. Nuestra mo primera motivación para hacer la práctica meditativa es simplemente ser mejor persona. No le ponemos más. Dícete a ti mismo, a ti misma en silencio. Practico la meditación para ser una mejor persona. Ese nos le llamamos motivación genérica. Posteriormente, generamos una segunda motivación, la que es mucho más concreta. Meditamos para tener mejor entendimiento, mejor actitud frente a nuestros problemas, nuestros conflictos, nuestros dolores, nuestro sufrimiento. Tomamos conciencia de que todos los seres sintientes tenemos dolores, sufrimiento, frustraciones, decepciones. Y nos decimos internamente, practico la meditación para poder saber fluir y procesar estos problemas, conflictos, dolores, sufrimiento. De una manera más inteligente, más astuta, más compasiva, más serena. Y entramos a nuestra tercera fase, la fase simplemente de contemplar. Esto es muy importante en las meditaciones en la tarde-noche, ya cuando estamos algo cansados, siempre es más recomendable hacer esta meditación. Te sientas, revisas tu cuerpo de arriba abajo, generas tu contemplación, perdón, generas tus motivaciones y la tercera etapa. Simplemente contempla, descansa. Dice la maestra Amanda, descansa la mente tal y como está. Esto es muy buena, es muy buen tip. Descansa la mente tal y como está. Es decir, no la manipules, no la dirijas, no la controles, no le pongas condiciones, nada. Descansa la mente, o sea, descansa tú tal y como estás. Tu respiración es suave, normal, contemplando las cosas tal y como son. Nada que hacer, nada que rechazar, nada que agarrar. Y respira suavemente. Relaja el cuerpo y abre la mente. Si eres una persona con mucha imaginación, ubica a tu mente como si fuera una flor de loto y abre los pétalos de esa flor de loto en tu mente corazón, permitiendo que todo lo que está pasando allá afuera y todo lo que pasando aquí adentro surja. No manipules, no controles, no manipules, no quites, no pongas. Contemplamos, respirando, cuerpo relajado, mente abierta.
Simplemente respirando, simplemente contemplando. Nada que hacer, nada que quitar, nada que poner, nada que controlar, nada que manipular. Nos detenemos, nos detenemos y nos volvemos unos contempladores. Reposando la mente tal y como está, sin controlarla, sin manipularla, tal y como está. Cuarta y última fase, la fase ya de nuestros últimos minutos de meditación. Si quieres, abrimos nuestros ojos y simplemente nos quedamos algunos segundos ahí sentados, sentadas como estamos, procesando esta experiencia de la contemplación, solamente contemplación. Y hacemos nuestra reverencia. Muy bien. Pues vamos a seguir con nuestro documento del Dalai Lama, la meditación, el adiestramiento de la mente, con base al texto, para muchísimos 8 párrafos de Langrin Tampa, que se llama Adiestrar la mente. Muy bien. Veamos el jueves pasado seguimos hablando sobre la compasión, sobre el amor en el budismo. Y hoy, antes de entrar al párrafo tercero, quiero hacer simplemente algunas reflexiones sobre lo que es el amor y la compasión en el budismo. Lo que podríamos decir, lo que es la compasión y el amor budista. Hemos definido la compasión como, gracias Erika, como siempre, ahí está poniendo el texto Erika, hemos definido la compasión como la aspiración de contribuir a disminuir el sufrimiento. Y hemos definido el amor budista como la aspiración de contribuir a la felicidad. Tiene una, cada un, el amor y la compasión. Se parecen, pero no son lo mismo. Recuérdense que la compasión se conecta con el sufrimiento y el amor se conecta con la felicidad. Y la manera en que hacemos crecer en nuestro corazón, en nuestro mundo interno, estas dos grandes emociones poderosísimas en nuestra tierra, que es el amor y la compasión, lo hacemos a través de lo que llamamos la empatía. Recuerden que creo que lo vimos hace 2 jueves, que el concepto de empatía quiere decir empatizar, es decir, quiere decir igualar.
La empatía es un estado emocional que nos iguala con cualquier otro ser sintiente. ¿Y cuál es el ancla que utilizamos para lograr cultivar la empatía con las personas? Pues básicamente esta idea de que todos queremos ser felices y nadie queremos sufrir. Aunque sufrimos mucho, aunque tenemos mucho sufrimiento, ese sufrimiento no es un sufrimiento voluntario, no es un sufrimiento que queremos nosotros cultivar. Sufrimos básicamente por nuestra ignorancia, básicamente por nuestros deseos neurotizados y básicamente por nuestras creencias erróneas de la existencia de un yo sólido, de un yo, definitivo y permanente. La empatía en estos términos quiere decir fundamentalmente desarrollar una actitud universal. Creo que el jueves pasado hablamos de desarrollar una actitud unidireccional, es decir, una actitud de amor y compasión que vaya de uno hacia los demás sin esperar una correspondencia, sin esperar un intercambio. Este es típico caso del amor y la compasión en el budismo. El amor y la compasión budista no es bidireccional, no es yo te doy para que tú me des, o yo te sonrío para que tú me sonrías, o yo te abro los brazos para que tú me abras los brazos, o yo me entrego para que tú te entregas. El amor y la compasión budista es unidireccional y es universal. Es decir, va hacia todos los seres sintientes independientemente de la relación, esto es muy importante, de las relaciones que tenemos con las personas, con los animales o con los demás seres sintientes. Entonces, la empatía tiene varias características que hay que tener muy claras. Primera, es imparcial, completamente imparcial. Y la empatía es ecuánime. ¿Ecuánime qué quiere decir? Que no exagera las cualidades positivas cuando tienes apegos y no exagera las cualidades negativas cuando tenemos aversión. Esto de la empatía universal, podemos nosotros pensarla también un poco como lo narra aquí Dalai Lama. Pensar muy objetivamente en lo siguiente. Muchos tenemos que tener nuestra conciencia muy abierta en la conciencia de que los amigos de hoy pueden convertirse en tus enemigos de mañana. En la conciencia de que tus enemigos de ayer pueden convertirse en tus mejores amigos de hoy. Tenemos que tener conciencia que nuestras relaciones no son permanentes, ni fijas, ni definitivas. Todas nuestras relaciones están fluctuando. Son completamente inestables. Dependen de muchas causas y condiciones que los están generando esa experiencia de esa relación. Son cambiantes y dependen de muchas condiciones. Todas tus amistades, todos tus desconocidos, todas las personas que no nos llevamos bien ahorita, estamos envueltos en un montón de causas y condiciones. Es decir, no somos libres de escoger la calidad de esas relaciones mientras no tengamos la suficiente conciencia para poder gestionar esas relaciones de una manera más inteligente, más compasiva, más serena, más hábil y más sabia. Todas nuestras relaciones, inclusive las relaciones de ti mismo, de ti misma, las relaciones de tu familia, las relaciones de tus parejas, las relaciones con tus hijos, con tu familia, con tus compañeros de trabajo, con tus amistades, con los vecinos. Todas las relaciones están en un constante fluir
y están completamente condicionadas por un montón de circunstancias, por un montón de predefiniciones y de preconceptos que nosotros le imputamos a esas relaciones. Y en estos términos es muy importante entender lo que es la empatía universal. La empatía universal requiere, y esto es un ejercicio desde el punto de vista de la psicología budista, plenamente espiritual. Requiere que nosotros eliminemos de nuestra mente, de nuestros considerandos, de nuestros prejuicios, eliminemos los criterios para decir quién es una persona cercana a mí y quién es una persona lejana. Es decir, eliminemos los criterios de cercanía que están determinados por la atracción y esa atracción se convierte en apego. Igual, cuando consideramos una relación lejana, no estoy hablando de lejana que está lejos, lejana quiere decir que no la quiero cerca de mí, que son relaciones de repulsión, ¿no? Y que están basadas obviamente en la aversión. La empatía universal comienza a quitar, como vamos a ver en el párrafo 3, 4 y 5, que comienza 5 y 6 todavía, comenzamos a desbaratar los criterios que utilizamos para decir, con esta persona sí genero apego y con aquella persona genero aversión. Comenzamos a desbaratar esa lógica. La lógica del apego y la lógica de la aversión, que son los causantes fundamentales, entre otras causas, de nuestra experiencia de sufrimiento, de nuestras experiencias de dolor, de nuestras experiencias de frustración y de todas las experiencias de las emociones negativas que sufrimos. Lo que queremos hacer con el cultivo de esta empatía universal. Y recuerda que esta empatía universal lo que requiere es que desbaratemos los criterios que utilizamos para generar relaciones de apego o para generar relaciones de aversión. Todas estas energías de apegos y de aversión son los que le dan alimento, son los que le dan consumo, le dan el insumo, le dan la gasolina al fuego del enfado, del odio, del apego y de la codicia. Cuando nosotros, y miren que esto es muy importante, nos manejamos básicamente, perdón, a través de los apegos y de las aversiones, lo que estamos haciendo en realidad es creando un mundo de impactos muy fuertes en nuestras relaciones con los demás. No hay moderación en nuestras emociones. Lo que queremos hacer en nuestra práctica, en el adiestramiento mental, es decir, en el adiestramiento de nuestros pensamientos y de nuestras emociones, y este es el objetivo básico del texto de Lagrim Trampa sobre los 8 estrofas para adiestrar nuestra mente, lo que queremos hacer básicamente es bajar el impacto negativo de nuestras emociones destructivas hacia uno mismo y hacia los demás. Ese es nuestro objetivo de adiestrar nuestra mente de una manera muy diferente a como lo hacemos cuando tenemos estas energías de apego y aversión. Queremos, repito, bajar el impacto de las emociones negativas, el impacto obviamente de sufrimiento, de dolor, de confusión, de frustración que hacemos cuando nos manejamos con las energías del apego y de la aversión. Y por eso me voy al primer párrafo de Lagrim Trampa. Por eso Lagrim Trampa empieza su texto diciéndonos, considérate un ser inferior
a los demás. Es por eso, no para cultivar, no el victimismo, no para cultivar la falta de autoestima, no para cultivar el masoquismo, sino precisamente nos consideramos inferiores a los demás para que nuestras energías emocionales negativas no tengan la misma fuerza, no tengan el mismo impacto en esas personas. Tenemos que manejar de diferente manera nuestras energías. Y para poder nosotros manejar, y como decíamos el jueves pasado, gestionar nuestras emociones de una manera que impacten nuestras emociones negativas, estoy hablando obviamente, que impacten mucho menos a las demás personas que nos rodean, a las personas que están al lado de nosotros, a las personas, a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros del trabajo, para poder nosotros comenzar a trabajar espiritualmente nuestras emociones para que los impactos de estas emociones no sean tan fuertes y no produzcan tanto dolor en los demás, lo que necesitamos es cultivar percatación. Y aquí es cuando viene el sentido de la práctica de la meditación budista. Necesitamos cultivar la atención plena, lo que hoy el mundo le llama el mindfulness famoso y que nosotros le llamamos en el budismo sati. Estar muy atento. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué emociones me están surgiendo? ¿Qué impactos van a tener esas emociones en los demás? Y aquí ya viene el tercer verso. Ahora sí, ya vamos adelantadito, ya vamos poquito más adelante. Erika, si nos puedes poner de nuevo, por favorcito, el verso 3, por favor. Dice, ojo con esto, ¿eh? Dice, que sea yo capaz, en el verso 3, que sea yo capaz de examinar mi mente. Acuérdense que mente en el budismo es mente-corazón. No solamente tus pensamientos, también tus emociones, también lo que recuerdas, también lo que tienes de expectativas en tu vida. Que sea yo capaz de examinar mi mente en todas las acciones. Es decir, acciones quiere decir acciones de tu mente, acciones de tu palabra y acciones de tu cuerpo. Y el momento en que aparezca un estado negativo, es decir, en el momento que aparezca una emoción negativa, perturbadora, afligida o destructiva, en ese momento que yo no, que en negativo, ya que nos, pues, perdón, y en el momento en que aparezca un estado negativo, ya que nos pone en peligro a mí y a los demás, todas las emociones negativas te ponen en peligro en primer lugar a ti. Y te ponen en peligro a los que están a tu alrededor. Todas las emociones negativas. Celos, envidia, depresión, no sé, la ira, el odio, la frustración, la depresión, el miedo, la ansiedad, la maldad, el egoísmo, la soberbia. Todas las emociones negativas, dice la Green Trampa, ya que nos ponen en peligro a mí y a los demás. Ponerse en peligro quiere decir amenazar nuestra felicidad, ponerse en peligro quiere decir amenazar nuestra paz interna, ponerse en peligro quiere decir amenazar nuestros estados de bienestar y de salud, tanto mental como físico. Eso está hablando la Green Thumb. En el momento en que aparezca esa emoción negativa, que yo pueda hacerle frente y apartar esa emoción negativa. Aquí ya estamos en la práctica, ¿eh? Ya no estamos en la teoría. Aparece una emoción destructiva, aparece una emoción negativa. Te das cuenta que esa emoción negativa te pone en peligro a ti. ¿A ti por qué te pone en peligro cualquier emoción negativa o destructiva? Porque te destruye tu paz interna y te destruye tu serenidad. Y básicamente, que es lo que más todavía nos importa en el budismo, nos destruye nuestra racionalidad, nos destruye nuestra lógica. Nos destruye los pensamientos lógicos, normales y objetivos y ecuánimes.
Y obviamente que cuando nosotros mismos nos ponemos en peligro con nuestras propias emociones negativas, ponemos inmediatamente en peligro a las personas que te están rodeando o a las personas con las que te conectas. Es muy importante este primer párrafo. Estamos hablando, se los voy a sintetizar, estamos hablando de comenzar a ser personas un poco más hábiles, creando lo que llamamos nosotros la actitud de los antídotos. Las emociones en un primer nivel, hay otros niveles, pero las emociones en un primer nivel, perdón, que son negativas, que son destructivas, las atajamos, las controlamos, las enfrentamos a través de un concepto que es muy recurrente en el budismo, en la psicología budista. Es el concepto básicamente del uso de los antídotos. Y ahora que anda tanto de moda, el uso de vacunas, nos vacunamos contra esas emociones negativas, utilizando los antídotos correctos. Los antídotos nos permiten a nosotros gestionar esas emociones negativas de una manera más inteligente, de tal manera que no representen peligros para ti y para mí. Miren, en una primera instancia, en la psicología budista, decimos que todas las emociones son válidas, todas las emociones son reales, son la manera en que nosotros como seres humanos nos conectamos más allá del concepto y del pensamiento con las experiencias y con las demás personas y con los demás seres sintientes. Las emociones no son un estado enfermizo. Las emociones no son una expresión de la imperfección humana. Las emociones son completamente válidas, sean las que sean, ¿eh? El problema, miren, y esto es muy importante que cada uno de ustedes piense un poquito esta idea. Las emociones por sí mismas no son un peligro. Se vuelven peligro cuando esas emociones se transforman en palabras o se transforman en acción. Ahí sí se vuelven peligrosas. Pero si uno siente ira, si uno siente depresión, si uno siente miedo, hoy con la pandemia pues todos tenemos mucho miedo, si uno siente angustia, si uno siente estrés y no permites, tú hábilmente no permites que esa emoción surja, ya sea en tu cuerpo o surja ya sea en tu palabra, no pasa nada. Es natural que nos enojemos, que nos deprimamos, que tengamos frustración, que a veces nos dé ira, incluso que a veces nos dé odio. Es normal. No queremos, miren, podríamos decir, pues un malentendimiento de que a veces consideramos las emociones como algo que no es adecuado. Más para nuestros, oye, espérame, Dulce, todavía no llego a los antídotos, más ahorita los voy a desarrollar cada uno de los antídotos en función de las emociones negativas. Paciencia, por favor, no puedo tocar todos los temas al mismo tiempo, tengo que irme gradualmente. Todas las emociones son emociones válidas, humanas, no atajamos las emociones porque son la manera en que nuestras sensaciones y nuestras percepciones fluyen en nuestra mente corazón. No es un problema. Todas tus emociones son válidas, todas tus emociones son hermosísimas porque te están manifestando la manera en que estamos viviendo. Inclusive la ira, el odio, la depresión, el estrés, la ansiedad. Son emociones que nos están empujando a vivir, nos están demostrando nuestra experiencia de vida. No es problema las emociones, el problema es cuando se convierten en acciones. Ahí sí, es un gran problema, porque las emociones negativas tienden a crear sufrimiento, pero en cambio las emociones positivas tienden a crear felicidad. El peligro está obviamente en las emociones negativas,
no en las emociones positivas. Pero no porque no tenemos por qué castigar nuestras emociones negativas. Son parte de nuestra naturaleza, tanto innata como la adquirida, como dice Dalai Lama. Entonces, necesitamos, así como necesitamos cultivar sati, la percatación de esas emociones, lo queremos hacer no nomás para darnos cuenta de la emoción destructiva o de la emoción, de las emociones afligidas. Lo queremos hacer porque antes de que esa emoción se convierta en palabra, esa emoción destructiva o negativa, se convierta en palabra o se convierta en... Le aplicamos el antídoto, le aplicamos la vacuna. Sí, las emociones son naturales y son adquiridas también. En la psicología budista se dice que las emociones son tanto innatas como adquiridas. Una misma emoción, por ejemplo, la ira, puede haber ira que está estructurada en la genética innata de nuestra naturaleza cerebral, distintos, distinto de defensa, distinto de ataque, ¿no? Así también tenemos también otro montón de acciones de ira que son adquiridas, que son aprendidas. Los aprendemos de nuestros padres, de nuestros amigos, de cómo se enojan, cómo aprendemos a enojarnos. Pero ese no es problema. Si es innata o es adquirida, pues sí tiene importancia, pero para lo que estamos hablando es lo mismo. Hay emociones destructivas y hay emociones creativas. Hay emociones afligidas y hay emociones positivas. Y lo que queremos nosotros hacer es reducir, como decíamos al inicio de la plática, reducir los impactos de las emociones negativas. Y obviamente lo que queremos a través de la compasión y el amor es aumentar los impactos de las emociones positivas. Esa es la práctica de la transformación mental que nos dice el Dalai Lama y el Lagrim Tampa que tenemos que hacer. Ese es nuestro trabajo. El budismo es trabajo con las emociones. Y este es el trabajo básico. ¿Y qué hacemos con las emociones negativas? Ahora sí, ¿qué hacemos con las emociones? Lo primero que hacemos es aplicarle su antídoto, es decir, su contrario. Por ejemplo, vamos a empezar a ver los antídotos a las emociones negativas. Frente al enfado, que es tan recurrente en nuestra vida cotidiana, el antídoto, la vacuna que ponemos contra el enfado, la agresión, la ira, se llama compasión y amor. Son las grandes, son, pudiéramos decir, la plurivacuna, el pluri, antídoto que sirve para casi todo, es el amor y la compasión. En el momento que estamos sintiendo la ira, en el momento que estamos sintiendo el odio, en el momento en que estamos sintiendo el coraje, ¡pum! Comenzamos a cultivar compasión en términos de que deseo que todas las personas que están sufriendo dejen de sufrir y amor. Y deseo que todas las personas sean felices. Frente al apego, que todos van a decir, ay, a ver, el apego, que es el antídoto del apego. Bueno, en nuestra tradición, en nuestra tradición tibetana, que es la tradición tibetana laica, no utilizamos el concepto frente al apego del desapego. Porque miren, el desapego tiene un considerando que se pega más a que no me importa. Así nos decían nuestros padres o nos siguen diciendo muchos de nuestros amigos, desapégate de esa persona. Como diciendo, no te importa, que ya no te importe. No, no. Por eso no nos gusta a nosotros utilizar el antídoto del apego como el desapego. No, no, no es mi... Pero si a ti te funciona, pues hazlo, ¿no? Nosotros nos gusta utilizar más como antídoto al apego. Se van a reír algunos de ustedes, pero le llamamos la visualización de la impureza. ¿Qué es lo que hacemos? Les voy a comentar esta técnica. Es una técnica, entre otras, pero muy importante. Cuando uno siente apego a una persona, lo que tienes a hacer tú es exagerarle las cualidades positivas de esa persona. ¡Ay, qué bonitos ojos!
¡Ay, qué bella carita! ¡Ay, qué bonito pelo! Bueno, si tienen pelo, ¿no? Y le exageras las cualidades positivas a tu relación de apego. ¿Qué hacemos cuando estamos nosotros embobados, estamos enredados en una relación de apego que exagera de manera muy, muy obvia las cualidades positivas de esa persona? Utilizamos el antídoto de la impureza. Me río porque yo lo utilizo a veces mucho. ¿Qué es esto? Pues simplemente imaginas a la persona, por ejemplo, haciendo popó. Imaginas a la persona que trae gripa, espero que no, ¿verdad? Esto es pura imaginación, y que está llena de mocos, ¿no? Y que está babeando, ¿no? Entonces, imaginas a la persona toda, si es una mujer, ¿no? Toda, si es una mujer toda despintada, toda desvelada, toda cruda, toda chueca y babeando a las 4 de la mañana y o roncando, ¿no? La imaginación de la impureza para destrabar y disminuir nuestras relaciones de apego es muy importante. Por ejemplo, si le tienes apego mucho a un ídolo, a no sé, al papa, a no sé, ¿no? A un ídolo, pues imagínatelo sentado en el excusado, estreñido, ¿no? Para que tu mente destrone esa relación de apego, que lo que hace es simplemente crear un montón. Sí, impureza en los mismos. No, no usamos defectos porque no es por ahí. Utilizamos la imaginación dulce no para criticar, ojo con esto, es para que tu emoción de apego, que puede ser muy, muy correlacionado al enamoramiento, etcétera, le bajes el volumen a esa exageración de cualidades positivas. No estamos criticando a la persona, ¿eh? Nos estamos imaginando a la persona en un escenario donde este apego exagerado que sobredimensiona las cualidades positivas son destruidas a través de la impureza. Imagínate a la persona que amas sentadas en el excusado con un montón de mocos y con una diarrea de primera. Y te lo aseguro que tu relación de apego exagerado a esa persona va a disminuir drásticamente. Y te vas a liberar de esa ilusión, porque es una ilusión. Los apegos son ilusiones. Por eso a nosotros nos gusta utilizar, inclusive no nomás a las personas, puedes también ser en los objetos. Tenemos a veces mucho apego a los objetos, a los carros, a los libros, a nuestras casas, a un lugar, ¿no? Imagínatelo igual, tienes mucho apego a tu auto nuevo que te acabas de comprar. A pesar de la pandemia, de la crisis económica, te compraste tu auto y tienes un apego a tu carro enfermizo. No quieres que nadie lo toque, no quieres que se descomponga. Entonces empiezas a crear el antídoto de la impureza del carro. ¿Cómo? Pues imagínate cuando se va a descomponer, cuando alguien te lo va a rayar, cuando alguien lo va a chocar por atrás, cuando se le va a acabar la batería, cuando se le va a ponchar una llanta, cuando te va a dejar tirado en una esquina y empiezas a comenzar a pensar en cómo ese auto que te genera tanto apego se va a quebrar un día. Se va a descomponer un día. Comenzó a tomar conciencia de que es completamente imperfecto y que esa exactamente idealización de apego que haces con tu auto es completamente ilógica, porque todos los carros, todos los autos se descomponen, se envejecen, se quiebran, se descomponen, se ponchan. Y entonces de esa manera, acuérdate que estamos hablando de cómo bajar los impactos de nuestras emociones negativas. Eso, de eso estamos hablando. Y ahí ponemos el antídoto.
¿Qué hacemos con otro, emoción tan poderosa como es el orgullo? Bueno, el orgullo, no, Ángeles. Dice Ángeles que cada juez se apega más a las enseñanzas de los jueces. No, 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 pues comienza a imaginarte que todo lo que te digo es pura mentira, que es puro blofeo, que son. Y entonces ya bájale así el apego. Está bueno, no había pensado en eso. El antídoto contra el orgullo. El antídoto contra el orgullo se llama obviamente humildad. Y la humildad la cultivamos básicamente en la aceptación del no saber. Cuando te sientas tú muy orgulloso, que te creas cuando te sientas así muy poderoso, acuérdate nomás que hay muchas áreas de que tú no sabes nada. Desde matemáticas cuánticas, desde química, desde medicina, siempre el apego, siempre el orgullo necesita inyectarse una gran cantidad de no sé, no saber, ¿no? La gente que se cree orgullosa, se cree muy orgullosa porque sí puede ser cierto que maneje una área de su especialidad, sea un excelente médico, sea un excelente arquitecto, sea un excelente contador, pero hay muchas áreas donde que esa persona o nosotros mismos no sabemos nada, nada sabemos. Entonces, el Buda siempre insistía mucho a sus discípulos cuando andaban muy, muy creídos, acá yo ya casi me logro la iluminación y que no sé qué. Nomás les empezaba a preguntar en cosas que ya sabía que es. ¿Cómo se llama ese árbol? ¿Cómo se llama ese pájaro? No, no. Y ¡pum! Te baja el orgullo. Entonces, te lo voy a sintetizar. Para toda energía de apego, para toda energía de atracción, de apropiación enfermiza, piensa en la impureza. Pero también piensa en el segundo factor que hablábamos con el carro. Piensa en la impermanencia. Todos nuestros objetos de deseo de apego, todos nuestros objetos de aferramiento son completamente impermanentes. Y algún momento de nuestra vida van a desaparecer o vamos a desaparecer nosotros. Entonces, dos grandes actitudes de que sirven como antídoto a tus relaciones de apego: la impureza y la impermanencia. Como hablábamos hace ratito, la impermanencia de nuestras relaciones. Todos cambiantes, todos fluyendo, amigos se vuelven enemigos, enemigos se vuelven amigos, de extraños se vuelven enemigos, extraños se vuelven amigos, los amigos se vuelven enemigos, todo fluyendo. Otras, ya voy a terminar en 5 minutos. Ahora sí les voy a hablar de los antídotos de 10 emociones negativas y sus respectivos antídotos. Inclusive la ignorancia en el budismo, es una emoción negativa. Ojo con esto, ¿eh? Frente a la ignorancia, el antídoto de la ignorancia se llama sabiduría. Y recuerda que sabiduría es entender las cosas tal y como son. Frente a la emoción tan destructiva y dolorosa del odio, esta idea de destruir aquella cosa que nos produce aversión, obviamente desarrollamos el amor. Es decir, la aspiración de que esa persona que yo estoy odiando, yo quiero que sea feliz, que logre la felicidad. Muy importante este. Y ya hablamos frente al apego, ponemos el antídoto de la impureza, de la impermanencia, y también ponemos un tercer antídoto frente al apego. Se llama libertad. Decir, no quiero depender mis emociones de esta relación de apego. Quiero ser una persona libre. Y eso no quiere decir que no ames y que no quieras a esa persona, ¿eh? Sino que tú quieres ser una persona libre frente a la relación de esta persona. Entonces, frente al apego, en síntesis, ponemos tres antídotos. El de la impureza, que a mí personalmente es la que mejor me funciona.
el de la impermanencia y el de la libertad. Frente a la ira, al coraje, contraponemos la paciencia. Muy importante. Frente a la ira es una expresión emocional de desesperación. Por eso el antídoto ideal frente a la ira es paciencia. Es decir, tener un grado muy alto de tolerancia al sufrimiento y a las circunstancias que no nos son agradables. Porque la paciencia se aplica frente a circunstancias desagradables, no frente a las circunstancias agradables. No tiene chiste aplicar la paciencia frente a circunstancias agradables. La paciencia la aplicamos a las circunstancias desagradables. Frente a la ira, la paciencia. Frente a la ansiedad, hoy tan de moda, tolerancia. Tolerancia quiere decir abrir nuestra capacidad de aceptación de circunstancias desagradables. Frente a la ansiedad, que hoy todos, casi todos estamos experimentando casi a diario, abrimos la tolerancia. Es decir, nos abrimos a no controlar, a no intentar controlar todas nuestras condiciones externas. Frente al egoísmo, es decir, al ensimismamiento, frente al creer que somos los más importantes y lo más importante de este universo, el antídoto contra el egoísmo se llama compasión. Es decir, esta energía positiva que desarrollamos para crear causas y condiciones para que las personas y uno mismo dejemos de sufrir. Frente al miedo, este es otro gran tema. Frente al miedo, el antídoto que contraponemos es la autoconfianza. No la autoestima, por cierto. La autoestima es otra cosa. La autoconfianza. Saber que tenemos recursos que somos capaces nosotros de cultivar y de desarrollar de una manera muy importante y muy poderosa. La autoconfianza. Confía en ti. Confía en tus capacidades. Confía en tu inteligencia. Confía en tu intuición. Confía en tu esperanza. Confía. Confía mucho en tus capacidades internas. Porque nuestra sociedad y muchas veces nuestra familia y las escuelas y las iglesias se han dedicado fundamentalmente a destruir nuestra autoconfianza a través de la culpa, a través de imponernos maneras de ser que no corresponden a nuestra naturaleza. Por eso es muy importante hoy en día desarrollar la autoconfianza, desarrollar la autorresponsabilidad. Frente a la tristeza, también hoy tan recurrente, ponemos el antídoto del gozo, de esta alegría, de simplemente estar vivos, de estar dándonos cuenta, de tener capacidad de conciencia. La tristeza es una desviación de nuestra conciencia. Frente a la ofuscación, frente a la ofuscación, contraponemos el antídoto de la percatación, sati, sati, tate, frente a la confusión, la ambigüedad, ponemos el antídoto de la percatación de sati. Y frente, ya para cerrar, y frente al mundo del samsara, frente al mundo samsárico que vivimos, es decir, frente a estos circuitos, estos círculos viciosos en que estamos enredados, en los apegos, en las aversiones, en la ignorancia, frente a este mundo samsárico, el antídoto que utilizamos contra el mundo samsárico se llama nirvana. Entonces, ahí ya tienes tú una estructura muy poderosa de cultivos de emociones positivas para contraponerlas como antídotos a las emociones negativas. Es la sabiduría, el amor, la liberación, la paciencia, la tolerancia, la compasión, la autoconfianza, el gozo, la percatación y el cultivo básicamente de lo que llamamos nosotros el nirvana. Es decir, un estado mental donde ya no puedan aparecer
ninguna emoción negativa. Pues aquí ya nos quedamos en el párrafo 3. El jueves que viene, si el karma no nos permite, y esperemos que así sea, vamos a empezar a ver ya los párrafos 4, 5 y 6, que son los párrafos dedicados exclusivamente a nuestras relaciones complicadas con los demás. Ya son los párrafos donde la Green Tapa nos va a decir qué hacer frente a todas estas relaciones tan complicadas que tenemos a veces con las personas que no nos llevamos bien, con las personas que nos critican y nos dan cuchillazos por la espalda, etc. Párrafo 4, 5 y 6 de la Green Tap. Ojalá los puedan leer. Ya vamos a entrar a una dimensión mucho más práctica, mucho más empírica. Hoy ya lo hicimos a través del cultivo de los antídotos, muy importante el cultivo de los antídotos. Es la estrategia de la psicología budista para poder gestionar nuestras emociones negativas y que no se conviertan en acciones de impacto negativos en los demás. ¿Qué es lo que queremos hacer con el budismo? Ser mejores personas. Pues muchas gracias a todos, Dulce, Manolo, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta hora. Recuerden que Isabel, hola, sister, qué linda que nos acompañas, Edith, gracias. Les recuerdo que estamos aquí los jueves de 7 a 8, estamos viendo el material que Erika nos está poniendo ahí otra vez, del Dalai Lama. Este material lo pueden ustedes encontrar en nuestra página web de www.budismolibre.org. También los invito a cada uno de ustedes a que nos den estrellas, por favor, porque si nos das estrellas, el Facebook nos da más publicidad gratuita y podemos tener más personas acompañándonos los jueves en la web. Y también te invito a que visites nuestra página de budismolibre.org. Ahí Erika ya nos puso también nuestro siguiente evento por Zoom. Va a ser el 20 y 21 de febrero y vamos a hablar del amor en el budismo. Vamos a empezar el sábado 20 de 5 a 9 de la tarde y domingo de 10 a 2 de la tarde, domingo 21 de febrero. Amor en el budismo. Todos están invitados, toda la información está ya en nuestra página. Muchas gracias, Tatiana, por mandarnos las estrellas. Se les agradece. No tienen que pagar nada. Simplemente pícale ahí donde dice mandar estrellas y el Face ahí nos va empujando y nos va apoyando en nuestras pláticas que tenemos los jueves. Entonces, visita nuestra página de budismolibre.org, ahí te esperamos. Recuerden que todo el material que está en esa página, los libros budistas, los sutras, los sastras, los videos, las grabaciones, todo es gratuito, ¿eh? No tienes que pagar absolutamente nada. Muchas gracias, sister, muchas gracias por tu compañía. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Tengan muy buenas noches. Nos vemos para las personas que están en el curso Zoom de los miércoles, nos vemos el miércoles. Y para las personas que nos acompañan exclusivamente los jueves, nos vemos el siguiente jueves. Creo que es jueves 4 de febrero, ya vamos a entrar a febrero. Nos vemos aquí entonces el próximo jueves. Cuidémonos mucho, sigámonos con mucha atención y mucha percatación de lo que está sucediendo. Usemos mascarillas, sana distancia, ni modo. Lavarnos las manos, ni modo, estamos viviendo una época muy difícil y muy complicada. Cuidémonos mucho a nuestros seres amados, estemos un poquito más, necesitamos mucha tranquilidad ahorita, necesitamos mucha calma, mucha serenidad, necesitamos meditar, necesitamos pensar bien las cosas. El tsunami de las emociones están ahorita muy alto nivel. Emociones muy poderosas en las familias, en las parejas. Estamos sufriendo una época muy difícil. Tenemos que seguir trabajando, meditando, para que nosotros podamos contribuir un poco a que estas cosas sean menos complicadas.
Entonces, muchas gracias a todos, tengan muy buenas noches, tengas una bella cena, tengas sueños lúcidos y amorosos y nos vemos entonces el miércoles para los que están en nuestro curso Zoom, el jueves para los que están en nuestro Facebook Live de Sangha Fung Live y ve apartando por favor 20, 21 de febrero para que nos acompañes en nuestro Uposatha, en nuestro curso intensivo de fin de semana del 20, 21 de febrero de Amor en el Budismo. Les va a gustar mucho lo que vamos a hacer ahí. Bueno, pues muchas gracias a todos, muy buena noche, gracias por tu escucha, gracias por tu presencia, les mando bendiciones, les mando todo lo que podamos crear en términos positivos. Termino simplemente con nuestro mantra de Om Mani Padme Hum. Y con eso ya cerramos esta Facebook Live de la Sangha de los jueves. Om Mani Padme Hum, no Mani Padme Hum, no Mani Padme Hum, no Mani Padme Hum, no Mani Padme Hum. Oh Mani Padme Hum, no Mani Padme Hum, no Mani Padme Hum, no Mani Padme Hum, no Mani Padme Hum. Oh Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Buenas noches. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Om Mani Padme Hum. Gracias, Erika, como siempre. Qué linda. Gracias, Erika. Hasta luego.